Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. Nunca pongas en peligro a la hermandad. Esos son los preceptos del credo, los principios que regían mi vida. Entonces yo era joven. La guerra de los 7 años iba a comenzar. No tenía ni idea de lo que me deparaba el futuro, ni el precio que aceptaría pagar. Mi nombre es Shay Patrick Cormac. Esta es mi historia. Bueno, al menos no tendremos escasez de leña. Admítelo, ya casi te tenía. No es para tanto, Shay. Y además, no... ha sido suerte. Yo me gano mi suerte, Liam. Hace años que te oigo decir eso, pero no te ha valido de mucho. O la gastas toda en librarte de los problemas. Ya sabes, los problemas me siguen donde voy. Venga, vámonos. Venga, creo que el capitán de la Berendry tiene problemas. Qué sorpresa, un trato con traficantes que sale mal. Todavía no entiendo por qué no me puedes decir qué hacemos aquí. Porque el Chevalier decidió no decírtelo. ¿No éramos amigos, Liam? Y lo somos, pero estos son negocios. No es asunto tuyo, Shay. ¿Voy muy rápido para ti? ¿Qué va? Te voy vigilando. No sea que te caigas y te hagas daño. Vamos. No hagamos esperar al Chevalier. Oh, Mar, puso un secreto. ¿Dónde demonios estabais? Fuimos a cazar. ¿Qué ha pasado aquí? Nos atacaron unos lobos de mar ingleses. ¿Cómo es posible, capitán? ¿No les ha dado una de esas palizas de las que tanto habla? Capitán Louis-Joseph Gautier, Chevalier de la Berendrée para ti. Estás loco si crees que puedes convertirte en asesino solo a base de entrenamiento. ¿Sabes lo que eso significa? Significa cargar con el peso de una antigua y honrosa tradición. Significa obedecer a tu mentor por encima de todo. ¿Cómo si no velaremos por la libertad de la humanidad? Hermosas palabras, Chevalier. Pero en este momento no me siento muy libre. Bueno, pues siente respeto. ¡Pion, pion! ¡Mentecato! ¡Granjero de cerebro podrido! ¿Cómo te atreves a semejante afrenta? Caballeros, calma. Nuestro enemigo es el mismo y está muy cerca. La Armada Real atacó mi navío y obligó a mis hombres a huir. Estamos varados. Y lo peor es que ahora han apresado a los traficantes que teníamos que ver. Sí, yo le sacaremos. Atienda a sus hombres.
Llévatelas. Te harán falta. Ten cuidado, Sei. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. ¿Dónde están ahora tus Muy amigos, bien. Rata? ¡Habla antes de que te reviente! Los encontraremos y podrán enterrar la mosqueta. Cuidado, Sei. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. ¿Dónde Muy están bien. Ahora tus amigos, rata? ¡Habla antes de que te reviente! Los encontraremos y podrán enterrar lo que quede de ti. ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera! Ya estamos otra vez. Hold mine. Aye, stop. Cuidado, Sei. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. ¿Dónde Muy están bien. Ahora tus amigos, rata? ¡Habla antes de que te reviente! Los encontraremos y podrán enterrar lo que quede de ti. ¡Atentos! ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera!
Ya estamos otra vez. Gracias. Ten cuidado, Sei. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. Muy bien. Están ahora tus amigos, rata. Habla antes de que te reviente. Los encontraremos y podrán enterrar lo que quede de ti. Otra vez. Ten cuidado, Sei. La Armada Real nos espera. Recuerda lo aprendido. ¿Les damos una lección? No tienen nada que hacer. ¿Dónde Muy están bien. Ahora tus amigos, rata? Habla antes de que te reviente. Los encontraremos y podrán enterrar lo que quede de ti. ¡Están atentos! ¡Esos tipos todavía están por ahí fuera! Ya estamos otra vez. Gracias. Muchas gracias. Creía que me colgarían. Buena cacería, chicos. ¡Prendan de fuego! ¡Tira ese navío francés! ¡Por el rival para ti!
clear shot. Estaba reservando a estos. Qué considerado. Puede que seas más útil de lo que pensaba. Hablando de inútiles, esos tarugos ya no necesitarán este navío. ¿Este montón de merda? Si lo quieres, Shay, es tuyo. Y ahora llevadme a mi barco. Ya has oído al Chevalier. Este navío es tuyo, Shay. Vamos. Ponte al timón. Algunos de los rescatados se nos unirán. Serán una gran tripulación. Tengo mis dudas sobre su capacidad. Pero tú, Shay, eres el marinero más experimentado de la hermandad después de mí. Además, nos vendrá bien otro navío, aunque sea esta mañana. Es mío, ¿verdad? Mi propio barco. Tu propia tartana marina, sí. Bah, con una capa de pintura y unos cañones nuevos, será digno de navegar por los siete mares. ¿Empezamos ya, capitán? Por supuesto. Oh, coño. Está hecho un asco, pero todavía flota. Y se llama Morrigan. ¡Morrigan! La estúpida reina hada que destrozó a Merlín el Sabio. ¡Oh! Es perfecto para ti, Shay. Morrigan era un antiguo. Antigua diosa, la reina de la guerra y la oscuridad. Cosechaba las almas de los guerreros caídos. Sí, es perfecto. ¡Del viento! ¡Listos para elegir! ¡Dios!
de Leatherford. Será un viaje largo a casa. Tenemos que repararlo. ¡Cantad con ganas! ¡El Chevalier está orgulloso! ¿Qué ruta quieres que fijemos, Sei? Yo diría que es hora de ir a ver al mentor, ¿no crees? Sabias palabras, capitán. Sí, señor. ¿Qué demonios has hecho? Es una especie de virus latente. Mierda. Aguanta, voy a sacarte de ahí. Diríjanse con calma a la salida más cercana. Repetimos, mantenga la calma. Que no funda. Lamento la salida forzada. ¿Funciona el auricular? Estabas en el Animus. Animus, ¿te suena? Estabas en él para acceder a un recuerdo de Helix con el nombre de Shay Cormac. Trabajas para Abstergo Entertainment, ¿vale? ¿Te suena algo de lo que te digo? Durante tu sesión pasó algo que está afectando a todo el edificio. Encontremos a tu jefa. No te habrás olvidado de ella. Melanie LeMay, una triunfadora muy, muy alegre. Ten, coge tu comunicador. No dudes en usarlo. Ahora salgamos de aquí. Sígueme. Date prisa. Por si tenías alguna duda, este caos lo has provocado tú. ¿Pero qué coño está pasando? Un archivo llamado Shay Cormac ocultaba una especie de virus. Tu trabajo es evitar que esto pase. Debemos contener esos recuerdos y podremos destruirlos. No. Sepárenlos. Quiero estudiar esos recuerdos. Pero... Disculpe, señorita LeMay. Esto no es una petición. Ya lo ha oído. Vale. Necesito a ese zoquete. ¿Le parece bien, señorita LeMay? Hola, puede que esto parezca extraño, pero trabajarás para gente a la que contratamos para mejorar nuestra seguridad. El señor Otsober y la señorita Violet Acosta. Llámame Violet. He de ver cómo están todos y preparar una nota de prensa. Haz todo lo que te digan, ¿vale? ¡Vamos! Técnicamente tú no eres el responsable de esto, pero eres quien soltó el virus. Así que es justo que me ayudes a limpiarlo. Berg dice que revivamos los recuerdos genéticos de Shay. Para ello deberemos acceder desde Helix. Helix está caído. Hay que reiniciar los servidores del sótano. Dios, el que diseñó este virus es un genio. No solo nos restringe el acceso a la nube, sino que se adapta para cargarse los sistemas operativos que regulan el edificio. Melanie, los ascensores no funcionan. ¿Estamos atrapados? Joder, sí. Haré que los reparen lo antes posible. Hay un servidor funcional en este piso. Tendrá que valernos por ahora. Agente da Costa, quiero informes de los avances realizados con los recuerdos de Shay. ¿Por qué? Que yo sepa, es un don nadie cualquiera. Si Shay Cormac es quien yo sospecho que es, entonces esta situación nos ofrecerá una recompensa inesperada. Id a la sala del servidor de este piso. Tengo perros en casa que están mejor entrenados que tú. ¿Ves una señal inalámbrica que parpadea? Genial. Ahora puedes acceder a los sistemas. Venga, conéctame con su imagen.
Cuando restaures el servidor, conectaré Helix a tu estación del Animus. En teoría, resolverás el problema si alineas los haces con los segmentos del núcleo. Ahora es cuando la cosa se complica. Tendrás que mover los círculos de tal modo que cada segmento esté alineado por un haz. La palabra clave es cada. Un haz, solo un haz por cada segmento del núcleo, ¿vale? Cuando todo esté bien iluminado, el sistema se reiniciará. ¿Entendido? Prueba. Buen trabajo. Este núcleo no era muy complicado, pero todavía queda mucho por hacer para reiniciar el hardware del resto del edificio. Los asesinos intentarían hacerte creer que Al-Mualim fue un gran mentor corrompido por la codicia, que conspiró con los templarios para obtener un fruto del Edén. Yo, en cambio, creo que fue un líder astuto y calculador. Un hombre que usó a su mejor asesino, Altair Ibn Lahad, para eliminar a los conspiradores con el fin de quedarse él mismo con el fruto y usarlo para traer la paz mundial. Aunque queda claro que Al-Mualim no era un templario, me parece interesante destacar que su visión de la paz estaba más en la línea de la filosofía templaria que en la de los asesinos. En el pasado, ambas partes perseguían el mismo objetivo, la paz. La diferencia era la forma en que decidimos obtenerla. Si Altair no hubiera matado a Al-Mualim, impidiéndole llevar a cabo su plan, quizá hoy en día ya estaríamos enfrentados. No fue hasta que Altair reformó la hermandad con sus nuevos ideales de libre albedrío, cuando el conflicto se intensificó y se extendió por todo el mundo. Ciertamente, si el llamado sabio de la montaña puede ver las cosas desde nuestro punto de vista, lo mismo se puede decir de los asesinos. Los asesinos intentarían... Deberías volver al Animus, venga. En teoría, cuando los servidores estén activos, podrás restaurar las estaciones de trabajo de tus compañeros. Solo si quieres ayudarlos, claro. Y en teoría, si tienes ganas de ser sigiloso, podrías hasta encontrar más regalitos digitales. Oye, uno de tus compañeros se dejó el comunicador junto al ascensor. Si ves dispositivos tirados por ahí, no dudes en cogerlos. Puede que encontremos alguna pista. Después de la Gran Purga del 2000, William Miles se convirtió en el líder de facto de los asesinos. Es un estratega astuto y despiadado, que ha entrenado a varios agentes infiltrados en Abstergo, entre ellos a Clay Kaczmarek y Lucy Stillman. A finales del 2012 capturé a William Miles en el Cairo y se lo entregué a Warren Biddick en Roma. Desmond, hijo de Miles, atacó Abstergo y mató a Biddick y al maestre templario Daniel Cross. Huyó a un templo de la primera civilización en Nueva York.
El 21 de diciembre asesinaron a Desmond Miles en el edificio de los precursores. William Miles, afligido, pasó a la clandestinidad y dejó la hermandad en manos de Gavin Banks, que capitaneó un pequeño equipo por todo el mundo, intentando reconstruir las células de los asesinos. Hemos confirmado su existencia en Kioto, Moscú y París. Miles reapareció a finales del 2013 y se ha confirmado su relación con la infiltración en Abstergo Entertainment de Montreal por parte de los asesinos Sean Hastings y Rebecca Crane. Tanto Miles como Banks siguen sueltos. Da Costa ha puesto al satélite Akashico Plexus a barrer todo el planeta en busca de indicios de actividad de los asesinos. Aún tenemos que localizarlos. Ha pasado mucho tiempo. Aquiles. De Wale. ¿Qué tal por las Indias Occidentales? Bastante mal, me temo. Algo me dice que deberíamos hablar en privado. Ven. ¿Quién es ese? Ese es Adewale. Era un esclavo que consiguió su libertad y la de cientos de hermanos en las Indias. Ese hombre es la viva imagen de la hermandad. Ya veo. Practiquemos un poco. Después. Debo ocuparme de otros asuntos. Dime qué ha pasado, viejo amigo. Ha sido terrible, Aquiles. La tierra tembló y las olas del mar rompieron contra Puerto Príncipe. ¿Cuántas bajas hubo? Miles. Ninguna familia salió indemne. Odio cambiar de tema en un momento como este, pero... ¿consiguió el hombre de Macandal completar su misión antes del terremoto? No lo sé. No se ha encontrado a Bandarati. Era un buen cimarrón, uno de los mejores alumnos de Macandal. Además, le parecía preocupado. Dicen que Lian te estaba buscando. ¿Has hablado ya con él? Dicen que la señora Hope te estaba buscando.
llegas tarde. Hope, ¿qué me he perdido? La primera hora de entrenamiento. No paramos de entrenar, que se goguase. Y eso seguiremos haciendo. Ahorra tus palabras. Se rehuye del progreso como un gato de una correa. Oye. Qué lástima, el chico rebosa potencial, pero... carece de disciplina. Está bien. Está bien. ¿Qué queréis que haga? Bien hecho. Vale. ¿Cuál es el desafío de hoy? Realizar disparos rectos y certeros. Ten, usa estas. Pero son tuyas. Solo quiero que tengas alguna posibilidad de éxito. Adelante. Dispara a esos blancos. Tómate tu tiempo, pero no tardes mucho, que tenemos más cosas que hacer. Recarga. Cualquiera le daría un blanco inerte. Inténtalo con uno móvil. Vamos, date prisa. Puedes hacerlo mejor, Shay. Inténtalo. ¡A prisa! Ya casi has acabado. Venga, sé que disparas mejor que eso. ¡A prisa! El tiempo se acaba. Bien hecho, Shay. Sigue así. Lo estás haciendo bien, Shay, pero no dejes que te intimiden. Te desean lo mejor, pero nunca lo demostrarán.
ya era hora de que aparecieses. Dios me libre de hacer esperar a una dama. No soy ninguna dama. No lo olvides. Soy tu maestra. Y soy mejor que tú. Una de esas dos cosas es verdad, al menos. ¿Qué vamos a hacer? Estudiar una miríada de formas de matar. ¡Vosotros! ¡Haced algo útil y vigilad a Shay! ¿Puedes matar sin que nadie te vea? Busca una posición elevada. Es más efectivo atacar desde arriba. Bien hecho. Me sorprendes. No hay duda de que te desenvuelves muy bien. Oye. Estás en forma, Shay. ¡Lo veo! ¡Allí! Bien hecho. Me sorprendes. Lo has hecho mejor de lo esperado. Has mejorado últimamente, Shay. Bueno, pero que no se te suba a la cabeza. Shay, sígueme. Es hora de que aprendas a sobrevivir en la frontera. Me he desenvuelto bastante bien hasta ahora. Tal vez, pero todavía puedo enseñarte cosas. Vuelve a subir. Me aburro. Burro.
aburro. Un buen asesino nunca se cae. Es la hora de cazar. Usa tus sentidos para encontrar a tu presa. Matar no es una acción sin sentido. Usamos lo que nos oferta la naturaleza. Bien, ahora usa lo que has cogido de la naturaleza. Esto podrás tener tus pistolas a mano. Aquiles tiene algo más que enseñarte. Jay, dicen que te has convertido en un gran tirador. Un gran regalo. Gracias, mentor. Mi barco me espera, Aquiles. Los haitianos harán buen uso de tus provisiones. Confío en que recuperarás lo perdido. ¿Perdido? Los templarios se apoderaron de dos artefactos valiosos. Un manuscrito de sabiduría milenaria y una caja con la que es posible entender su idioma. He seguido a los templarios hasta esta costa. Pero el resto depende de ti, amigo. Adiós, Adewale. Quien controle los artefactos accederá a los yacimientos de los precursores. Hay que recuperarlos o nadie estará a salvo.